En la Tierra tenemos atmósfera, que además de protegernos de los rayos ultravioletas provenientes del Sol, nos protege de los meteoritos que podrían llegar a venir desde el espacio exterior. La fricción que hacen contra el aire termina desintegrándolos, pero la estación espacial no tiene esa protección. ¿Qué pasaría si un meteorito la golpeara? ¿Y se mueren todos los astronautas? ¿Qué va a pasar? Fin del video. Dame mi like. Bueno, no, mentira. Pero hay procedimientos que deben hacer cuando detectan este tipo de amenazas. ¿Querés saber cuáles son? Quédate ahí. Antes de decirles qué pasaría, vamos un poco más atrás. Primero, debo explicarles qué es la estación espacial. Básicamente es un laboratorio científico puesto en órbita y se utiliza para hacer experimentos en condiciones de gravedad reducida. Y te estarás preguntando, ¿qué tipo de experimentos se hacen allá? ¿No? No importa. Igual te lo cuento. Un ejemplo, aunque sea, no te hagas el difícil, haceme feliz. Bueno, lo que hacen es saber cómo se comporta nuestro organismo, las plantas y distintos materiales en microgravedad. Podrías llevar el amor de ella y quizás te rechaza con menos gravedad. Like si el chiste es muy malo, pero che, todavía no te vayas, que todavía no te conté qué pasaría si un meteorito choca la estación espacial. Déjenme recordarles que los meteoritos no son los únicos que pueden golpear la estación, sino que también la basura espacial creada por nosotros mismos, de apenas unos centímetros y micrometeoroides tan pequeños como una gota de agua. Pensá que en el espacio no hay aire que tenga la velocidad de los objetos, entonces vienen disparados como balas. En el 2012, un pequeño meteorito golpeó una ventana, pero inmediatamente se activó el sistema de emergencia, un obturador que enseguida la tapó, evitando la pérdida de presión y escapes de aire del espacio. No fue un daño realmente serio, así que lo retiraron al toque. En 2013, un fragmento de basura espacial le dejó un agujero al panel solar, como si fuera un balazo. Keith Hadfield, el comandante de la misión de aquel momento, se congratuló porque no hubiese chocado contra el casco que es capaz de soportar impactos de hasta un centímetro de grosor. Y si hubiera pasado eso, había peligro de rotura por una despresurización de la estación. Todo esto se puede evitar gracias a que la estación tiene una protección de varios kilómetros vigilada por la red de vigilancia espacial de los Estados Unidos. La estación espacial tiene propulsores y giroscopios, y si llega a haber un fragmento grande o si la posibilidad de colisión con un objeto es mayor a 1 entre 10.000, la mueven de la zona. Esto sucede una vez al año y hasta ahora tuvieron que hacer 23 maniobras de evasión. Te cuento algo curioso. En el 2016 no hubo que hacer ninguna. Buenísimo. Aunque el sistema no es perfecto y a veces se detecta tarde. No hay tiempo de maniobrar, entonces tienen que salir todos a los pedos. O sea, evacuar. Recibiendo un impacto terrible, la tripulación deberá volver a la Tierra. Hay 6 personas en la estación y pueden viajar 3 en las 2 cápsulas de evacuación conectadas a la nave, aunque esto pasó muchas veces. Por suerte, no tuvieron que desengancharse de la estación. Ahora, si tuvieran que hacer una evacuación total de la tripulación, esta tendría que cerrar varias puertas de los módulos antes de partir. Luego, dependería de Estados Unidos y Rusia a ver cuándo reanudan la misión y los envían otra vez. Imagínate que el casco de la estación espacial es perforado. Inmediatamente empezaría a despresurizarse la estación. Como dije antes, los sensores lo van a detectar al toque y los astronautas van a sentir los oídos entaponados. Primero se van a reunir en una ubicación central, como el módulo ruso. Se van a asegurar de tener el camino despejado hacia las cápsulas de escape. Calculan cuánto tiempo necesitan para arreglarlo antes de que la presión baje a un nivel peligroso. Terminan de calcular, les explotan los pulmones y se mueren. Bueno, mentira. Lo que sigue después es arreglar el problema, simplemente. O sea, van sellando las compuertas hasta encontrar el módulo afectado. Si el escape está en el módulo de descenso, deberán desengancharlo y enviarlo de vuelta a la Tierra sin tripulación. Luego se mandará otro para que puedan volver a la Tierra más adelante. Si el escape está en la estación, irán sellando compuertas hasta determinar de dónde proviene, del lado ruso o del americano. Muchas veces puede darse la situación de que tengan que ponerse el traje espacial para salir a repararla. O como un caso que ocurrió en los 90, usarlos dentro para reparar la zona afectada. Allí tienen equipos para lograr sellar las zonas. Normalmente los escapes suelen ser lentos, aunque pueden haber otros más grandes, rápidos y severos. Si estás ahí, cagaste fruta, o sea, te morís. En cualquier caso, si no se puede llegar a arreglar, deberán evacuar toda la estación y volver a la Tierra. Espero que les haya gustado el video. Suscríbete, dale a la campanita, baila la macarena y si te quedó tiempo, compartilo con todos tus amigos para que la familia del mal siga creciendo. Un abrazo y hasta la próxima. Si quieres más, te suscribirás y me ayudas, lo compartirás, le darás like de forma muy violenta. Comparte con todos tus amigos, anímate, ya comenta. Gracias, te lo agradezco por regalar el apoyo, no me lo merezco, pero te quiero en mi canal, compartiendo los videos, ser la familia del mal. Ahí nos vemos.